Nos están diciendo que a partir del gráfico eh, me dicen que calcule X y nos están dando esta igualdad. Entonces, a partir de esta igualdad, vamos a generar una proporción. Decimos AB y el CD pasa a dividir. Y el 3 también lo vamos a hacer que pase a dividir. ¿Eso qué significa? Que por acá podemos decir que AB, ¿cuánto vale? Vale 2K. Y CD, ¿cuánto vale? 3K, ¿no? Ahí está, hemos generado una proporción. Por lo tanto, AB, ¿cuánto vale? Vale 2K. Listo. ¿Y cuánto vale CD? Vale 3K, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar por acá? Fíjate bien que este triángulo de acá, ¿no? Está trabajando con quién con 37 medios y por acá sería 143 medios, ¿verdad? Y 90, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un triángulo notable con estos ángulos agudos y tú tienes que saber la proporción. La proporción de estos eh, laditos, o bueno, en este caso, catetos por trabajar en un triángulo rectángulo, viene a ser de 1 es a 3. De 1 es a 3. O sea que este lado triplica a este, lo que significa que vale 6k. Ahora, fíjate bien por acá en este triángulo y nuevamente veo que es un triángulo rectángulo. Con cateto 3K, hipotenusa 6K. Yo te pregunto, ¿en qué triángulo notable tú ves una proporción de hipotenusa hacia cateto de 2 a 1? En el triángulo 30-60, ¿verdad? Lo que significa que este de acá vale 30, y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 60. Pero fíjate muy bien que yo necesito este ángulo, y para poder hallar este ángulo, con respecto a este triángulo de acá, viene a ser externo. Así que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno, viene a ser este externo. ¿Cuánto vale este de acá? 18,5, ¿no? Ahí lo estamos dividiendo. O sea que X viene a ser la suma de 30 más 18,5. Gracias por ahí, XT, por esas rositas, ¿ya? Y no saldría 48,5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 4? Viene a ser avioncito, ¿ya?